Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí, por fin Never Shout, presentándome entre todos ustedes una vez más. ¡Wow! ¡Qué raro! Ha pasado tanto tiempo que ya no recuerdo cómo hacer esto. En fin, pues creo que hay que comenzar con una sincera disculpa, que no he estado subiendo contenido, ni estando al tanto del canal, ni con ustedes. Sí he contestado los mensajes que me han enviado, eso sí, yo sé que sí los contesto. Han pasado varias cosas en forma personal, más que nada no crean que fue algo como malo para mis amigos o algo así. Simplemente he pasado por varias cosas, como por ejemplo me mudé de casa, ya no estoy en la antigua casa, mi micrófono, el bueno, el que se supone que era bueno, lo rompí sin querer cuando me mudé y por eso no he tenido realmente videos en el canal, pero compré una nueva computadora y esta nueva computadora tiene 12 GB de RAM, así que no debería de tardar mucho en subir videos, bueno, en renderizarlos y editar el sonido y la voz y todo eso. Este micrófono, el que estoy utilizando, con el que me están usando, es el micrófono de unos audífonos. No se escuchan muy bien realmente porque me da ruido blanco. No sé si escuchan ahorita el que suena cuando estoy hablando, pero creo que ese ruido blanco se lo puedo quitar en producción. Así que veré si puedo subir videos con este. Si lo puedo hacer, pues van a regresar los videos de terror y la poca motivación, que es algo que me encanta, porque es una forma más cercana de estar con ustedes. Mi Twitter ya no lo estoy usando. Voy a abrir uno nuevo exclusivamente para ustedes, porque ese Twitter que yo ya tenía lo utilizaba también como personal y eso fue lo que pasó. Voy a abrir un nuevo Twitter donde me van a poder seguir y ahí van a estar al tanto de mí. Yo ahí voy a hacer quizás alguna mención o les voy a estar recomendando cosas. Así que síganme en Twitter. Muy, muy obligatoriamente síganme en Twitter. Y no olviden en dejarme su comentario aquí abajo en la caja, porque hace mucho que no tengo actividad y sinceramente es extraño, chicos. Ah, sí, van a venir con una amiga, van a venir quizás algunos videos sexuales. Bueno, no, es más que nada va a ser como fandub también de algunas series. También tengo pensado, cuando tenga un micrófono un poquillo más decente, traer algún cover, alguna canción. ¿Qué otra cosa? League of Legends, es cierto. No voy a hacer este canal de League of Legends, de gameplays de League of Legends. Ni Road to the Amo, ni un diario de League of Legends. Quiero comenzar a narrar League of Legends. Quiero subir videos narrando League of Legends. Porque sinceramente yo no me miro como un jugador. Yo no me siento cómodo siendo un jugador de League of Legends. Me gusta verlo, es como el fútbol. Tú miras el fútbol y no, te encanta el fútbol, ves y esas jugadas épicas y te quedas con la emoción. Pero no lo juegas. Tú no juegas a ese nivel ni tampoco. No nos hagamos tontos. No nos gusta la comunidad. Y eso que yo jugué en Norteamérica. Yo tengo mi cuenta en Norteamérica, así que veré si puedo traerles replays de alguna, de algún juego importante o algo así. Si no, pues haré narraciones y poco a poco iré mejorando mis narraciones. Otra cosa muy importante quizás sea que trataré de subir un vídeo por semana. No diarios como antes intenté hacerlo, porque realmente presionaba muchísimo a mí mismo de estar, oye sube un video, y la verdad es que no, me gusta hacer historias de terror, me encanta narrar las historias de terror. También tuve otra idea de subir, bueno, leerles un cuento de auditoría gratuita,
leerles un cuento. Quizás esto será más para los peques o algo así, pero me gustaría subirles contándoles un cuento. El primer cuento que se me viene a la mente, van a ser de niños, ¿eh? No, no, no esperen así que les lea Los Juegos del Hambre o 50 Sombras de Grey. ¡Qué asco! Snow Queen, Ice Dragon. Ay, no. No, pienso quizás algún que otro cuento un poco infantil. Quizás no tanto para el público en general, sino para que otras búsquedas, como por ejemplo, para leer un cuento que se me viene a la mente, aparte del Principito, que es obvio que lo tengo que leer, ya que nunca lo he leído, se los juro. Nunca, o sea, en la escuela siempre me daban el libro, el clásico libro de Principito, pero que nunca me lo leí. Ay, no. Pero además del Principito, pienso traer otro que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada. Quizás después suba un libro un poco más de motivación, como por ejemplo el Tus Zonas Erróneas. Es un buen libro que a mí me ayuda mucho, sinceramente. Pero ya va a regresar la actividad al canal, así que estén pendientes al canal de Never Shout. Así que pónganse felices porque ya estoy de vuelta. Otros videos importantes. Bueno, no, no le hagan caso al gameplay, porque realmente lo que importa es que yo esté hablando con ustedes. Otra cosa importante que ha pasado. Pues además de eso, estoy viendo si voy a seguir en DK23 Network o cancelo mi partnership y quizás me vaya a otra network, pero no estoy muy seguro. Pues tengo que hablar aquí con los chicos y decirles, oye, ¿qué onda? Porque lo que pasó, les voy a decir la verdad, yo no tengo problemas en contarles qué pasa con mi partner ni nada con el estilo. Lo que me pasó a mí es que yo me registré para DK23 Network, que se supone que es la que me da soporte. Ellos me dan soporte en cuanto me responden mis dudas y todo muy bien con DK23 Network. Pero no me han reclamado el canal. No me han reclamado el canal y mi canal está para Freedom. Obviamente Freedom es el núcleo de K23 Network, pero no estoy siendo reclamado por DK23 Network, estoy siendo reclamado por Freedom. Y allí radica el problema. No sé si voy a tener que hacerme un nuevo canal de YouTube, subir mis videos antiguos y subirlos a ese canal, o quizás cancelar el partnership y volver a aplicar. No estoy muy seguro de eso. Pero seamos sinceros, no tengo demasiadas visitas ni nada por el estilo como para andar cobrando o algo así. Porque para los que no entienden el partnership, es un poco muy trampa. Depende mucho del contrato que tomes y de la network que estés. Porque antes había contratos en los cuales te pagaban por visita. Por cada 1000 visitas te daban una cantidad. Y esa cosa estaba como a $2 más o menos cada 1000, pero eso era con Machinima, no sé cómo han cambiado sus contratos. Pero en el contrato que yo estoy es de reproducción monetizada. O sea, si te sale a ti alguno de los comerciales o publicidad en general, a mí me cuentan como una unidad, me encuentran una unidad monetizada del CPM. Sí, y cuando yo junto 1000, ese CPM me lo dan una vez. Y eso depende mucho, porque por ejemplo, el CPM ha estado, una vez lo agarré a $20. $20 de CPM. Y eso significa que cada 1000 reproducciones monetizadas, ojo, monetizadas, a mí me daban $20. Y de mis 500, 400 reproducciones que tengo, solo tengo unas 20 reproducciones monetizadas. Imagínense lo complicado que es cobrar del partnership. Pero veré si puedo encontrar un contrato o ver cómo lo podemos hacer un poquito más ameno, porque
mis videos van a ser un poquillo semanales. No pienso ser como otros de estar siete cosas que nada. Pero sí me interesaría hacer un top, pero no quiero estar dentro de esos canales como Treeline. Treeline me encanta. Treeline me encanta cómo narra sus videos. Y también Dross también lo hace muy bien. Pero no me siento yo como con la seguridad de poder hacerlo. En fin, creo que eso es todo por el momento. Les recuerdo que voy a abrir un nuevo Twitter. Voy a regresar a full al canal y espero verlos aquí muy pronto una vez más. Se siente bien volver, ¿verdad? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho y hasta el siguiente video de Jamás Grites. Bye, bye.